El coronavirus no afecta a todos por igual. El COVID está atacando más a unos que a otros. No es el virus que ha elegido a los pobres, es que los pobres son más accesibles. Golpea sobre todo en zonas urbanas y pobres. En Portada lo ha comprobado en Ciudad de México, Leganés y el Bronx. Entrabas al hospital vivo, salías muerto. Los metros iban llenos en la hora punta. Disparan los casos, el transporte público masificado, una dieta desequilibrada y el hacinamiento en pequeñas viviendas. El cuarto donde nosotros le rentábamos, pues ahí teníamos que estar nosotros los cinco, mis tres niños, mi pareja y yo. Hoy, en Portada, pandemia en la gran ciudad. Estoy aquí de pie y luchando contra el COVID, luchando contra todo. Soy David, vecino de Leganés, y me desplazo todos los días en transporte para realizar mi trabajo, que es en el centro de Madrid. Y el metro, hasta que prácticamente cerramos por el estado de alarma, pues la frecuencia que había era la misma y los metros iban llenos en la hora punta. Los espacios cerrados son muy peligrosos y, bueno, pues el metro lleno de gente es un sitio donde todo el mundo está respirando en un espacio cerrado, ¿no? De gente de alrededor, no solamente mi padre, ha habido más fallecidos, más vecinos fallecidos y gente que conoce a otros que han fallecido. No han tenido una despedida. La enfermedad ha deshumanizado totalmente las posibilidades de dar la despedida y de consolarnos nosotros como hubiéramos merecido. Soy uno de los muchos que tiene que coger el transporte a diario para hacer un desplazamiento largo en una de las grandes ciudades del mundo, como es Madrid, con una periferia que además no para de crecer y que ahora se encuentra, pues, con el gran problema que es afrontar esta pandemia. El desafío que confrontamos es que no podemos seguir aumentando los espacios de las grandes ciudades, tenemos que generar nuevas ciudades. Lo más importante es que nosotros nos hemos robado el espacio y las fuentes de vida, digamos, a muchos animales, a árboles, a plantas y también a ciertos viruses. Y es bien interesante ver que a medida que crecen también las grandes ciudades, hay más y más gente en el planeta, vamos a tener más y más encuentros con estos viruses.
En la actualidad yo creo que las ciudades globales se caracterizan por algo que llamamos la segregación y la desigualdad social. Y eso es lo que a nivel de salud urbana se refleja en unas desigualdades en salud tremendas. El COVID está atacando más a unos que a otros, tiene más gravedad en unos barrios que en otros y está falleciendo más gente de una clase social que otra y, por lo tanto, de un barrio o de otro. No es el virus que ha elegido a los pobres, es que los pobres son más accesibles. Ian, Ian, ven, ven. Apúrate, prepárate, mijo. ¿Quieres ir a Nueva York? ¿Quieres volver a vivir allá? Sí. ¿Quieren desayunar algo? No, también. ¿Un pan con leche, cereales? No, también. Dale una muda de ropa extra a Kevin. ¿Las máscaras las llevan? Sí, ya yo más o menos creo que fue como por diciembre que escuché que había estado un virus en China y que se estaba muriendo bastante gente. Miles de personas fallecieron. De ahí no pensé que fuera a llegar aquí. Ha cambiado la vida porque en primera que falleció mi pareja. En segunda, que ahorita no tengo un lugar fijo donde vivir. Jorge, él trabajaba en un restaurante. Él lo que hacía era meter el agua, vino, todo eso. Entonces yo no sé si alguno de ellos estaban infectados o en el tren se contagió, como todos los días él viajaba en tren. ¿Qué quieres comer? Dile, papá. Mamá, dale besito a papi. Vete por el tren, yo tenía, como 28, 29 años cuando llegué a este país. Ahora tengo 44. Yo no estoy trabajando, no tengo ni un ingreso que me esté entrando. Y tengo gastos con mis niños. He vivido 14 años en el Bronx. De ahí me fui, tiene 2 meses que no había yo venido al Bronx. Lo que más me interesa conseguir es un apartamento para los niños. So New York City definitely has been harder hit than the rest of the country.
And that is largely because we are the biggest city in the entire country. Further, we are the most densely populated city in the country. Because we are the biggest city in the country, that also means that we have the most travel, very likely, from different parts of the world. And so it's very likely that there were many independent introductions of coronavirus early on in the pandemic. So we're here in Pelham Parkway in the Bronx. And so we're actually here because this is my childhood neighborhood. I actually grew up in this building. And so this area is 10461, but 10469 is right across Pelham Parkway right over there. And 10469 has been the most impacted by way of COVID. The Bronx has more Hispanics, Latinos, and Blacks and African Americans. And so these populations have been found to be more vulnerable to the virus, very likely because of differences in resources available to the populations. Resources could be in terms of income, it could be in terms of access to health care, it could be in terms of access to healthy foods. Yo vivía aquí en el Bronx, en el 342 East de la 148. Vivíamos con una sobrina de él. Ella en el cuarto donde nosotros le rentábamos, pues ahí teníamos que estar nosotros los cinco, mis tres niños, mi pareja y yo. Él se enfermó primero. Pero casi en la misma semana nos enfermamos todos. Estuvo con tos, fiebre. Después yo lo llevé al Lincoln. No lo quisieron atender. Nadie lo cuidó, solo yo lo estuve cuidando, yo lo estuve atendiendo, arriesgándome a mí, a los niños. ¿A dónde teníamos que ir? No teníamos a dónde ir. Más que pues, teníamos que estar ahí. Yo creo que desde la guerra civil no ha habido una situación global en España más preocupante y que haya afectado a todo el mundo tanto como esta. Mi padre ingresó el viernes 13 de marzo. Y bueno, esa semana ya se encontraba mal, pero es verdad que no pensábamos que si tuviera el virus fuera a ser algo tan letal, ni que no íbamos a poder verle más. Cuando yo llegué a mi casa, bueno, ya me habían llamado diciendo que iba la ambulancia por él y no pude verle. Vino la ambulancia, se lo llevó y falleció tres días después. Mi padre, pues nada, era una persona, el típico estereotipo de residente en Leganés, con un trabajo humilde, ha trabajado toda su vida en diferentes sitios de Madrid, haciendo su oficio al cual amaba, que es la peluquería de caballeros, que yo también aprendí de él.
Y bueno, pues eso evidentemente lo llevo, vamos a decir, dentro, ¿no? El haber aprendido un oficio con él y haber pasado muchos ratos con él. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Yo creo que 20 y tantos, seguro. ¿Por qué crees que ha habido tantos casos de coronavirus, en concreto en Leganés? Pues mira, yo creo que por lo que estamos estudiando ahora mismo, que yo creo que Leganés es un barrio dentro de una gran ciudad donde vivís un montón de gente trabajadora que ha tenido que seguir trabajando, que sois lo que se ha llamado trabajadores esenciales, que ha habido poca posibilidad de teletrabajar y que tenéis que desplazaros al centro de Madrid o a otros lugares de Madrid donde estáis trabajando, ¿no? Luego también es verdad que Leganés, como todo Madrid o toda España en general, pues somos poblaciones envejecidas, con lo cual el COVID ahí ha hecho mucho daño, ¿no? Y el otro día estábamos estudiando datos, digamos, del tercio que más gana en España, ahí puede teletrabajar entre el 60 y el 70%. Y del tercio que menos gana puede teletrabajar entre el 8 y el 10%. Uh-huh. Entonces, claro, eso quiere decir que la gente que tiene la necesidad de trabajar está mucho más expuesta o ha estado mucho más expuesta desde un primer momento, porque además tenemos que pensar que, claro, aquí nos hemos expuesto, nunca mejor dicho, cuando todavía no sabíamos ni lo que estaba ocurriendo, ¿no? El transporte, lo que ha pasado también ha sido que se ha extendido mucho y, claro, han quitado también servicio o frecuencia de metros y eso sí se nota. Sí se nota porque hoy en día se te escapa un metro y, bueno, pues el siguiente te viene lleno. Eso lo sabemos todos los que vamos a trabajar. Pensar que vamos a tener que vivir con pandemias como esta, el transporte público en las ciudades es fundamental, ¿no? Por muchas razones, por razones económicas, por razones de sostenibilidad, y lo que tenemos que hacer es mejorarlo y entenderlo y dar el mejor servicio, pero servicio seguro, claro. Mi nombre es Rubén Sánchez Sanabria. Tengo 5 hijos y 5 nietos. Me levanto a las 3 de la mañana. Vengo, despierto a mi nuera para que prepare sus cosas. Mientras yo, pues, voy acomodando mi triciclo. Antes de emprender el camino hacia mi trabajo, yo soy muy creyente. Creo mucho en mi morenita, en la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Y ya nos encaminamos. Hago prácticamente de 40 a 50 minutos de aquí a allá donde trabajo. Sí, nosotros vivimos prácticamente el comercio informal. Vivimos pues sí, a la raya de lo que nos da el día, lo que nos bendice. Dios bendito, Dios, no venimos con los bolsillos vacíos. No tenemos servicio médico, no contamos con ninguna ayuda. Tenemos que salirle adelante a trabajar a diario. Muy difícil la vida, pero bendito Dios. Estoy aquí de pie y luchando contra el COVID, luchando contra todo, para que mi familia salga adelante. Cada que voy a la central, pues nos vamos un poquito más temprano. Pues más que respeto es temor, porque pues todos van a la central. Hay conductores que sí limpian sus tubos, los lavan bien, pero hay muchos que no, ni siquiera los barren.
Entonces hay muchas manos que van agarrando ahí, de arriba, abajo, mucha gente igual sin... Ahora porque ya no los dejan entrar sin tapabocas, ¿sí? Pero antes era más temor porque ni uno traía ni una protección. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? ¿De qué canal vamos a salir? Ahora por lo menos traen el tapabocas. Pero sí, al principio fue un temor grande porque era el mayor punto de contagio aquí en Iztapalapa, la central de abastos. Y allá adentro igual estaba contaminado. La central de abastos es el mercado de mayoreo, medio mayoreo y menudeo más grande, al menos de Latinoamérica. Sus volúmenes de venta son cercanos a 9 mil millones de dólares, lo cual equivale a ser como la segunda gran fuente financiera del país después de la Bolsa Mexicana de Valores. Desde el inicio estuvo claro que esto no podía cerrar. Pararlo significaría parar el estómago no solo de la ciudad y de la zona metropolitana, sino una parte del país. Y dos alfalfas. Por ejemplo, le pregunto a los amigos que tengo ahí que me atienden. Oye, ¿y cómo este valedor qué onda? No ha venido. No han venido. Le digo que están malos o qué onda. Dice, no, ya dejaron de venir. Ah, caray. Entonces... Y son gente que ha tenido muchos años ahí. Yo digo que pues no lo divulgan o les dijeron que no lo divulgaran para que no tuviéramos nosotros temor de ir a comprar ahí. Ayer me sentí muy deprimida, pero como digo, tengo que hacer las cosas aunque no tenga ganas de hacerlo, por mis hijos, siempre por mis hijos. ¿Visitó algún médico en estos últimos meses? Porque usted emocionalmente no se sentía bien. Ninguno. ¿Me río de la situación? No. ¿Mucho, poco, bastante, nada? Mucho. Y siempre andábamos juntos, donde andaba uno, andaba el otro. Si íbamos a comprar cualquier cosa, íbamos los dos. Pero yo lo veía que tosía demasiado. De ahí el 4 de abril yo lo veía que ya no podía respirar bien. Yo llamé de nuevo a la ambulancia, vino, se le pusieron el oxígeno y de ahí se lo llevaron. Pero yo tenía esperanzas que él iba a regresar. Pero ya después me dijeron que él... 7 de la noche ya me empezaron a llamar. Me decían, no, pues que su esposo, no, su corazón y el riñón ya no le están trabajando bien, ni los pulmones. Y ya de ahí como a las 2 de la mañana me llaman del 8, que ya había fallecido. Por eso nunca no me pude despedir de él. Entrabas al hospital vivo, salías muerto y morías solo. Muchas de nuestras familias que dicen que fueron al hospital
y les dijeron que se regresen a casa porque no estaban lo suficientemente graves. Fueron a casa a morir. Y la pregunta que muchos de ellos hacen es entonces, ¿le hicieron lo mismo a una persona que era de otro color? One of the things that we need to think about as we continue to study coronavirus looking forward is, did everyone get the same treatment? We have evidence that based on race, some individuals don't get the same treatment. They may be turned away because their pain, their suffering, is not perceived of the same. Hello. Hola. ¿Cómo está? Hace tiempo. Qué bien que viniste. Mira, este es Jairo. Jairo, un placer. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Estoy haciendo investigación de toda parte de New York por la situación de COVID, pero estamos enfocando en lo que está pasando en The Bronx y también en Queens, porque estamos viendo que hay disparidades muy grandes. Hoy se esperan 80 personas, porque vienen unas, falta unas 32 personas más, que familias que lleguen para que les podamos dar su despensa. Wow. Por la pandemia. Ya sabemos que la inseguridad de comida, de alimentación, es gran problema en el Bronx. En el Bronx se encuentran más McDonald's, más Burger King, más Popeye Chicken, más comidas que no son sanas que comida sana. Y cuesta más, es mucho más económico para mí ir a McDonald's y comprarme una hamburguesa que yo ir al supermercado y comprar una lechuga. Yo no conozco un mexicano que haya venido a la oficina que nos diga que no tiene un familiar o un conocido cercano con diabetes. Y diabetes es una de las cosas que ha puesto más en peligro a las personas al COVID-19. Dos hermanas de él fallecieron de la diabetes. Entonces, tal vez él era propenso a la diabetes, pero él casi no iba al médico tampoco. Más que nada, él nunca se iba a chequear. Él tenía el Medicaid de emergencia que se les dice aquí, pero cuando él llevaba aquí a chequearse y todo eso, no se lo cubrían. Entonces, cuando él iba al doctor, él salía pagando, pues no le servía de nada ese seguro. Porque como dice uno, ay, yo no voy a ir porque luego no tengo dinero para pagar el seguro, los medicamentos son caros. Y no hay dinero, y pues que ya viene la renta, hay que pagar la renta, los biles, todo. Ay, mejor me espero, o después voy, porque primero urge el pagar los biles. People who don't have health insurance may have underlying conditions that are not diagnosed. And so this is a concern because a lot of people may perceive themselves as not vulnerable to coronavirus because they don't have a documented chronic condition.
El último número que sale el lunes es 9406. Ok, está bien. Está bien, gracias. Por si sabe de un apartamento. Por si acaso ella sabe de algo, porque me llame, como la conozco a ella. Todo, me dicen, no, pues no hay. Y si hay, hay de 3 cuartos que cuestan $2,000. Es demasiado dinero para pagar un apartamento de $2,000. Este es el corazón de San Nicasio, mi barrio de toda la vida, un barrio pues, de gente humilde, trabajadora, de buena gente, donde podéis ver que es un sitio que no es fácil de hacer un confinamiento, ya que las viviendas precisamente, pues la mayoría son unas viviendas pequeñas. ¡Hombre, Pedro, ¿dónde vas? Toda esa gente, pues es gente que vienen de nacer en una posguerra y de trabajar mucho y de estar rodeados por gente de una gran humildad y de un gran sacrificio, que es el que destaco como grandes valores de la mayoría de los habitantes de este barrio, que es uno de los más viejos de Leganés. Aquí casi todo el mundo conoce a gente, más que les haya tocado vivirlo, conoce a gente que quiere, que aprecia, que han sido víctimas del coronavirus. Hola Juan, buenos días. Hola Machote, ¿qué te cuentas? Bueno, pues... ¿Hay que saludarse? Efectivamente. Ay, fenómeno. Pues nada, ¿cómo lo llevas? Estamos mal, empezamos al principio abriendo nada más que 2 horas porque no venía nadie. Uh-huh. Luego 2 semanas que empezaron como novedad, como que les faltaba algo, como les faltaba los churros que parecía se iban a comer. Ya. Y luego al final pues todo el mundo, pues entre que no hay dinero y la falta de costumbre que se ha perdido. Claro, tú sabes, ha habido muchos vecinos que han perdido el trabajo, sí, vamos, que te han dicho y tal. Bastante de los ERTE sobre todo y perder el trabajo... Fijo hoy, a lo mejor no, pero mañana. Claro. Y no saber cuándo recuperarlo. Bueno, pues venga, ponme las patatas. Vamos a ponerte unas patatas. Y vamos a darnos una alegría, aunque sea el estómago. Vamos, es todavía libre, pero el tiempo fue una enseña más que cuando empezó esto de la pandemia, pues prácticamente quedamos todos inactivos, pero nos las ingeniamos. Quiero decirles que al principio no lo creía. O no lo quería creer, o la verdad no creía. Pero sí daba un poco de miedo. ¿Qué tal, mi sangriux? ¿Qué pasó, Rubén? ¿Cómo estás? Ahí estamos, bendice a Dios, todavía sobreviviendo, Akira. Estamos de pie. Está un poco difícil. Está canijo. ¿Cómo te ha ido con la pandemia ahorita? Pues está difícil, mano. Creo que tenemos seis, ¿cómo se llama? Defunciones. Diarios. ¿Y a cuánto se elevó? Se elevó a 15. ¿15? 15. Uy, no, pues bastante.
¡Ay, que no ayúdenme, Luis! ¡Ay, que no Yo también soy diabético, estoy consciente del riesgo que tengo con este virus y mi enfermedad. Pero sí estoy consciente que tengo que tratarme. Bueno, las medicinas para la diabetes son carísimas. México lleva ya muchos años con una epidemia de enfermedad cardiometabólica muy seria, mucho más alta, digamos, que la enorme mayoría de los países en el mundo, ¿no? O sea, tenemos 2/3 partes de nuestra población con obesidad, tenemos 14% de la población con diabetes, tenemos 25% de la población con hipertensión. Estas enfermedades no solo se presentan en adultos mayores, sino también en jóvenes, y estos son factores de riesgo, pues, para que presenten formas graves de COVID. ¿Qué pasó, Leti? ¿Ya llegó el pan? Ya. Ok. ¿Ya preparan todo lo...? ¿Qué hay? ¿Hay jamón? ¿Hay todo? ¿Cómo te fue, pa? Ahí más o menos. Ahí más o menos salió para los frijolitos siquiera. Siéntate, vamos a ver qué comemos. Vale, vale. Somos 8. Aquí vivimos 3 de mis hijos. Uno vive aparte. Y tengo a mis nietecitos y mi nuera. ¿Estás viendo? Recargados de risa. Oh, bueno. Ay, vengo bien cansado. Dile a Lavi que me ponga agua para bañar, mija. Sí. Leti, ¿no sabes hay agua? Creo que ya no cae ahorita, ¿o sí? No. Ya no cae, pero es del verde. A ver, deja checo si cae. No, no hay. Tiene un horario, por ejemplo, ahorita ya se fue. Y parece que 2-3 horas nada más y la cortan. Entonces, por eso tenemos llenos los botecitos para almacenarla. Dejan descansar tantito, por favor. Le hemos echado ganas todos, sabiendo que pues estamos de alguna manera arriesgando, ¿no?, en la vida. Pero pues una de dos, nos morimos de hambre o nos morimos del COVID, ¿no? Tenemos que manejar la cuestión de la pobreza, de la desigualdad, de los extremos. Tenemos que aprender a manejarlo mejor. Yo creo que es fundamental tener en cuenta estas desigualdades y qué podemos hacer o qué debemos hacer para mejorar las ciudades para que sean más justas, más habitables, más sostenibles. Para mí la ciudad ideal sería una ciudad en la que probablemente las distancias para ir de casa al trabajo y viceversa pues fueran más cortas y bueno, pues quizá que no estuviera tan masificada y con esa sensación de estrés continuo que tienen las grandes ciudades también hoy en día. Me llevé casi los 3 meses buscando apartamentos. Estaban demasiado caros. Lo único más económico que pude encontrar es este.
Mi niño me dice, mami, vamos a salir adelante. Si yo pudiera trabajar, yo te ayudaría a trabajar. ¿Tú me quieres? No. Me siento sola y pues sí, estoy sola. Una de las cosas que más me dolía y me ha dolido cuando empezó la pandemia todavía, porque no hay ingresos buenos, necesitan estar acostumbradas a que siempre les doy su para gastar diario y que me piden eso, que me piden eso, yo estoy dando cuanto me iba muy bien. Pero es triste verlas que, y es triste decirles, no tengo, hija. Es algo muy profundo, muy, muy doloroso.